días, estudiantes de canto de la Casa de la Cultura. Quiero darles a conocer el segundo tutorial que vamos a trabajar. Todo haciendo un recuento de lo que hicimos la vez pasada. Gracias por sus mensajes, por sus videos, que están practicando, que están ensayando, y eso nos alegra porque pues aprovechamos el tiempo libre ya que estamos en esta cuarentena. Con lo primero que quiero empezar es que si somos organizados en la clase y tenemos una muy buena rutina, eso va a hacer que seamos más efectivos a la hora de aprender. Es por eso que me he tomado la molestia de hacer un pequeño esquema de cómo debe ser la clase. El orden de la clase. Lo primero que debemos tener es un estiramiento. Como nosotros tenemos el instrumento incorporado, debemos hacer estiramiento de los músculos que utilizamos. El calentamiento. Debemos calentar tanto internamente los pulmones, la faringe, la laringe, todo por dentro, como también la forma externa, que son lo que es los labios, la voz y demás. Ejercicios. Son ejercicios vocales que nos van a ayudar a crecer en la voz. Y la teoría también es fundamental para comprender el concepto más amplio acerca de la música. Y finalmente, el repertorio. El repertorio son aquellas canciones que nos gustan. A algunos les gustan las canciones infantiles, la música cristiana, la música folclórica, la romántica. Bueno, hay un montón de géneros que hay. Entonces, después de hacer todo este proceso, vamos a hacer el repertorio. Eso quiere decir, querido estudiante, que si a usted le gusta cantar, no debería de una vez cantar la canción, sino debería hacer este proceso. Y por último, ahí sí canta su canción cuando el cuerpo está preparado de la mejor manera. Es como un deporte. A los que les gusta el fútbol, llegan a la cancha y de una vez no se ponen a jugar. No, porque debe haber una preparación para la efectividad. Si usted quiere, lo puede hacer cantar y sin hacer ese proceso. Pero no va a ser tan efectivo a la hora de aprender, y por eso yo estoy para enseñarles este proceso allí. Entonces vamos poco a poco. Quiero finalizar, para empezar a hacer los ejercicios, diciéndoles que aquí estamos dando las técnicas del canto. Como tal, no estamos hablando de un género de música, porque tenemos varios estudiantes que cantan varios géneros. Estamos sentando la base de la música que usted puede utilizar para cantar cualquier género de canción. ¡Empecemos! Vamos a iniciar con el estiramiento. Entonces, hay dos formas de hacer estiramiento: de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Entonces, nosotros lo decidimos hacer como deseemos. Cabe resaltar que no vamos a estirar todos los músculos porque todos no se utilizan. Entonces, no vamos a empezar con las piernas porque no se utilizan, pero sí más o menos desde la cintura hacia arriba y de la cabeza hacia abajo. Entonces hoy vamos a empezar desde arriba hacia abajo. Entonces vamos con la cabecita hacia un lado, son 20 segundos, aquí yo lo hago corto porque la idea es que usted lo haga ya 20 segundos, derecha, izquierda, derecha, hacia abajo, hacia arriba, con la boca semiabierta, hacia atrás, hacia adelante nuevamente, hacia atrás, muy bien. Ahora vamos a mover hacia adelante los brazos, hacia atrás, eso, el cuerpo se relaja, tensionamos un poquito y soltamos, tensionamos y soltamos, tensionamos y soltamos. Vamos hacia un ladito, hacia el otro. Yo me demoro menos de 5 segundos para no alargar el video, pero ustedes deben demorarse 20 segundos en cada uno como mínimo. Hacia adelante, hacia arriba,
y finalmente hacia atrás y baja. Listo, muy bien. Ya hicimos nuestro estiramiento. Ahora vamos a hacer el calentamiento con la respiración interna. Eso es la respiración. Los muchachos que me enviaron los videos, los felicito porque estoy mirando el proceso y les estoy contestando. Entonces, recordemos que no debemos alzar los hombros. Ustedes nunca van a ver un cantante profesional cantando deprisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia y alzan los brazos, no, alzan los hombros, no. La respiración debe ser de diafragma. Entonces vamos a recordar, 1, 2, 3 y soltamos. Ok, ahora vamos a tomar aire en 3 segundos y vamos a contar hasta 20 en voz alta. 3 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Muy bien. 25. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Ustedes lo van a hacer de 5 en 5 hasta donde más puedan. El objetivo es que lo hagan todos los días para que acostumbren el cuerpo a tener el diafragma, a utilizar el diafragma. Vamos a poner la manito acá como segundo calentamiento y necesitamos que esto se aumente. Y cuando exhalamos, se disminuye. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Vamos a hacer ese ejercicio varias veces. Tomamos por la nariz, botamos por la boca. Muy bien, ahora vamos a calentar de una forma externa. Vamos a calentar de forma externa, es decir, los elementos que utilizamos para cantar. Entre ellos utilizamos los músculos de la cara, los músculos orbiculares, todos estos músculos, el cráneo, el cuello, son utilizados para cantar. El canto no es así como así, tiene una ciencia. Entonces vamos a calentar con el ejercicio RRRR. Es decir, la lengua pega en el paladar. Rrr, como cuando jugábamos. Rrr, rrr. Niños y hacemos la ambulancia.
Dejamos el aire y que los labios se muevan. Ahí, ¿eh? Sin subir los hombros. Desconocidas. La primera figura se llama, se simboliza así. Se llama la negra. Tiene una duración de un tiempo. Y la cantamos como ta. Es la forma de cantar. La siguiente figura es la blanca. Vale dos tiempos. Y la cantamos ta, 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 dos tiempos. Entonces tenemos estas figuras con su nombre, sus tiempos y cómo se cantan para que nos quede más fácil. Entonces vamos a hacer un ejercicio para que nos quede más fácil. La interpretación. Vamos a cantar dos negras. Este es el ritmo. Tres y ta, ta. ¿Por qué ta? Porque así se canta allí y porque dura un tiempo. Quiere decir que en este tiempo debo hacer una negra. Tres y ta, ta. Vamos a ponerle ahora el segundo ejercicio. Vamos a cantar dos blancas. La blanca dura dos tiempos. Ta, como pegando dos negras. Tres y ta, ta. Muy bien, hagan ustedes la primera conmigo. Tres y.
Muy bien, el segundo ejercicio. 3 y. Ok, vamos entonces ahora a agregar al primer ejercicio una blanca. Juntos, 3 y. Ta, ta, ta. Ustedes, 3 y. Muy bien, espero que lo hagan de forma correcta. Vamos aquí este segundo a agregarle una negra. Y juntos cantamos. 3 y. Ta, ta, ta. Muy bien, hemos aprendido la primera parte de la teoría. Si tienes alguna pregunta, devuelve el video, páusalo para que puedas entender. En la parte de repertorio vamos a montar una canción muy sencillita, muy conocida y además una de las mejores canciones que ha existido en el mundo. Es la Oda a la Alegría de Ludwig van Beethoven. Muy conocida por todos. Voy a tocarla en el piano para que la reconozcan y después le ponemos la letra. Que solamente se hace con 5 noticas, las cuales vamos entonces a repasar. ¿Ok? Vamos a iniciar entonces diciendo en esta nota. Y vamos con O. Y respiramos una vez. Vamos a hacerlo de nuevo, la primera parte de la estrofa. Con O. Finalizado nuestro segundo tutorial de la parte de canto y les quiero informar cómo va a ser el trabajo en clase. Los días lunes, miércoles y viernes durante el día les subiré un tutorial como esto. No es fácil hacer este tutorial aunque dure poco porque toca importarlo, exportarlo y hacer muchas otras cosas más. Pero el objetivo es que ustedes todos los días practiquen estos ejercicios. No es que lo hice una vez y ya. Durante la mañana, entre 9 de la mañana y 10 de la mañana, de lunes a viernes, estaré recibiendo sus videos, sus preguntas, coordinando clases, videollamadas si quieren para calificarles, ya que en los otros horarios puede que esté ocupado haciendo otras cositas. Entonces ese espacio lo he abierto para todo lo que respecta a la entrega de videos y demás. Si usted envía en otro horario, porque me están enviando a las 6, 7 de la noche, 9 de la noche, entonces, por favor, no, seamos organizados, de 9 a 10 de la mañana, de lunes a viernes, me envían todo ese material. Cualquier duda, estoy atento ahí al WhatsApp. Un feliz día.